Actualmente en Minecraft hay 5 tipos de esqueletos, pero en este vídeo nos centraremos en los esqueletos de toda la vida, los que todos conocemos. Los esqueletos son unas criaturas hostiles añadidas en la versión 0.24, que usan como arma un arco. Se generan en cualquier parte de la superficie o en sitios cerrados, si el nivel de luz es de 7 o menor. También, en raras ocasiones, se podrán generar en un generador de criaturas o spawns, situados en mazmorras con un 25% de probabilidades. Como podéis ver, tienen una anatomía bastante delgada, pero poseen la misma vida que un zombie y otros mobs, es decir, la normal, 20 puntos de salud. A pesar de no tener pulmones a simple vista, si los metemos debajo del agua veremos que aguantan sin problema, pero al cabo de unos segundos estos sufren hasta llegar a ahogarse, por lo que podríamos decir que pueden respirar como otros mobs sin problemas, aunque su cuerpo diga lo contrario. El comportamiento de ellos es el siguiente. Lo primero de todo, tendremos que saber que su rango de visión es de 15 bloques. Si no estamos dentro de ese radio, los esqueletos nos ignorarán porque no nos podrán detectar. En cambio, si estamos dentro del rango de visión de ellos, se nos acercarán a nosotros y cuando estén a 8 o 10 bloques de distancia, harán una breve pausa y nos lanzarán flechas. Aprovechando lo dicho antes, si estamos en combate con ellos y nos alejamos a 15 bloques de distancia, perderán el interés por nosotros y escaparemos sin problemas. Podremos saber si uno está cerca de nosotros o por la zona, porque emiten una especie de sonidos de huesos, así que estad alerta siempre. Estos mobs se queman por el contacto con el sol. Si se hace de día y están en la intemperie, se quemarán, y buscarán un sitio con sombra o agua en el cual refugiarse. De este comportamiento podremos sacar ventaja, porque cuando un esqueleto se está quemando por el sol, está muy preocupado por ponerse a salvo, y si nosotros estamos cerca, no nos atacará. Así que será un buen momento para poder derrotarlo. Pero tened cuidado, si logra tiempo ponerse en una sombra y estamos cerca, nos atacará estando allí sin moverse mucho. Hay varios sistemas de combates. Uno de ellos es ir girando alrededor suyo para que fallen las flechas y una vez lo hagan, les atacaremos mientras intentan hacer el siguiente disparo. Pero la mejor de todas es luchar con un escudo, ya que podremos acercarnos a ellos sin problemas, parando las flechas y le podremos atacar mientras tanto. Si tenemos el encantamiento golpeo o castigo en nuestra arma, les haremos más daño también. Al morir pueden soltar de 0 a 2 huesos o flechas, que evidentemente podrán variar si tenemos el encantamiento saqueo en nuestra arma. En raras ocasiones también pueden tirar su arco al morir. Dependiendo de la dificultad que juguemos, pueden tener piezas de armadura equipadas o arcos, ya sean normales o encantados. Esto podrá variar por la dificultad mencionada y también por el tipo de luna que haya en el momento. Si estamos en dificultad difícil y hay luna llena, habrá más probabilidades de encontrar esqueletos más fuertes que si estuviéramos en normal con media luna, por ejemplo. En Halloween, 31 de octubre, algunos de los esqueletos aparecen con una calabaza o calabaza iluminada en la cabeza. Si se matan con una arma con el encantamiento saqueo, se puede obtener dicha calabaza, con una probabilidad del 3%. La mejor defensa contra un esqueleto es tener un lobo cerca. Si vienen unos a atacarnos y ven un lobo, estos entrarán en pánico y huirán, haciendo que pierdan el interés de hacernos daño. Hay un logro llamado Francocazadores, que solamente podremos obtener en PC, PlayStation y Xbox, que consiste en matar a un esqueleto en línea recta desde 50 metros. ¿Alguna vez habéis conseguido este logro? ¿Lo conocíais? Dejádmelo en la zona de los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.